Ok, este es el primer video de una serie, de contenido orientado a proyectos software. Crearemos aplicaciones, podríamos decir, completas desde cero. Partimos de un planteamiento, el problema como tal, el planteamiento del problema, e idearemos la solución. Realizaremos una planificación lo más acertada posible. A través de la planificación estableceremos los recursos, herramientas, enfoque para dar solución al problema como tal. Un aspecto importante de esta serie es el uso de inteligencia artificial como ChatGPT, GitHub Copilot, Bard, Bing Chat, etc. Cualquier recurso que nos pueda servir para alcanzar la solución. Habrá, por lo tanto, y este es, digamos, una parte elemental del enfoque que utilizaremos y es la improvisación. En esa improvisación, evidentemente, se utiliza un enfoque racional. Entenderemos el problema, claro que sí, el planteamiento. Entenderemos cómo llevaremos a cabo la solución. Cuando se manifiesten errores, que es, digamos, lo común que ocurre en este oficio, ahí la improvisación de saber entender los errores, los problemas que surjan en el camino, en ese aspecto nos enfocaremos para poder dar solución, digamos, en la marcha a los problemas como tal. Entonces, hay un alto grado, digamos, de interactividad en ese punto, en donde se da el problema y debemos ser capaces de encontrar una solución. No hay un script, un guión ya preestablecido. Básicamente empezamos con el planteamiento, tenemos el objetivo de la solución y en ese, desde el punto de partida, que vendría a ser el planteamiento, hasta alcanzar la solución, estaremos buscando los recursos que nos ayuden en ese proceso. Desarrollar software no es paso 1, paso 2, paso 3. No, hay un alto grado de frustración, de errores que emergen a veces sin saber por qué, pero al tener esa capacidad de resolución de problemas, de atender a la descripción de un error, lograremos eventualmente una solución concreta al caso. Una pieza fundamental como programadores es la improvisación. Listo. Entonces, este video es así de sencillo. Yo trato de no hablar mucho de cosas que pueden resultar, digamos, superfluas. Sencillamente nos enfocamos en el problema como tal, tratamos de dar una solución, siempre orientados a la parte práctica. Listo, nos encontraremos en el siguiente video.